¿tú cómo ves al Chore? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Como amigo? No, no. No, o sea, como amigo, es sí, como sí, lo sí. veo. No, pues la neta anda mal. ¿Por qué? Pues no, no trabaja ni nada, ni se reporta ni nada, y aparte, pues. No sé qué tiene en la cabeza el Chore. ¿En serio? De la neta, pues sí. Y aparte del trabajo y eso, sí, lo considero mi amigo. Sí, sí, ya sé. Sí, anda muy ausente, ¿verdad? Sí, demasiado. ¿Y quién sabe qué pensará? Pero, y con Israel, de lo que lo has visto, de, o sea, conmigo, pues, es lo que me interesa. Y la vida recia. De Badiraguato salió este chavalo y se le vio el caro. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues ahorita, amigos, estábamos allí en la casa y le empezó a sonar un montón el Insta al Miguelito. Sí. Y estamos jugando Warzone y le dije, güey, conteste pinche Insta, güey, ni deja escuchar esa madre. Y pues me dice, güey, ¿qué crees? Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué mala noticia? Mira. Mira, de hecho, amigos, nos está marcando. Ahorita, espérate, seguimos. Ah, güey, te está marque y marque, no te deja, loco. Pero qué pedo, dime qué pasó, qué, güey, ¿por qué le está marcando a ti, güey? Ella me habló desde ayer. Simón. Güey, pues no me habló, sí, yo que me siguió en Instagram y me habló, pero yo no la seguí. Simón. Dije, pues qué pedo, pues a lo mejor por el video que hicimos la otra vez en Power en eso, pues me siguió, pues. Y ya miré que en el mensaje de Surcito y tenía un mensaje de ella. Simón. Hola, ¿cómo estás? Y pues la neta, no le quise contestar por el Chore. Dije, no le voy a contestar. Ay, pues yo la neta, yo no le quise contestar, güey. Pero ya ves cómo la raza conmigo, cuando andaba el Chore con la Diana, güey, que la raza me echaba. Que yo según le tiraba rollo a Diana, que Diana se me pegaba mucho. Y la neta, pues no, Diana también es mi amiga. Pues la Maribel, pues apenas la voy conociendo y sí me cae bien. Bueno, y ya tenía el mensaje. Y hoy era en la mañana que me desperté y le contesté. Y me dijo que quería hablar conmigo, que quería hablar conmigo de sobre el Chore. No, hombre, este Chore, güey. ¿Quién sabe qué pedo, güey? Chore, güey, la neta. Un día dormido voy a checar, güey. Perdón. Capaz y dormido todo este. ¿De carne, verdad? ¿De carne? Sí, güey. Capaz de que esté en carne, güey. No, hombre, Chore. Y ya me habló que quería hablar conmigo. Y pues. Ahorita vamos al Starbucks a hablar con ellas, ¿no? Sí, pero ¿qué Starbucks te cito? Yo no me vengo manejando para acá rumbo de conocido. Sí, mira, tú dale para. ¿Sí sabes dónde está la ley de Valle? Pues fue de las primeras leyes, ¿no? La plaza del Valle, Simón. Simón, pues para allá hay un Starbucks atrás. No, no sé si seas mamón, no sé si lo conozcas. Sí, güey. Neta, güey, ¿qué va a haber para allá? Y yo no tengo nada que hacer para allá, güey. Pero una vez fui, güey. Pero con mi carnala, güey. Hacia Starbucks, pues. Y dije que ahí nos miramos. Sí, que te nos queda cerca a nosotros también. ¿Y tú cómo sabes dónde viene la Maribel? ¿Ya pilló, loco? Ella me dijo, pío. Yo soy como la gente, güey, de los. No, pero neta, sí. Yo en otro video, yo siempre pienso bien mal, güey. No, es que me pasó su número. Me pasó su número y me envió la ubicación por. Pues a ver si no es agüita, güey. A ver si no es agüita, güey. Que entre medio. Por el video. Dile que Simón, que sí le echa la mano, güey. Pero que te deje grabar. Así como yo le dije a la Diana. Porque ya ves que el broncón que me metí con la Diana. Con la Maribel por llevar a la Diana, pues ahora sí también, igual que se deje grabar. Sí, que se deje grabar, porque la neta. Él sabe que el Chore es jalado, es figura pública. Y no hay pedo. Arre, bueno, pues hay que ir. Jálate, güey. Aquí ya venimos llegando al Starbucks. Este güey se quiso estacionar hasta la quinta madre. Pero no sé ni dónde entrar, güey. Ni se ve que había Starbucks aquí, güey. Se me hace, como te digo, una maravilla muy grandiosa. No, hombre, güey, ¿cómo va a ser eso? Tú que andas de protocolo acá, güey. No, güey, la neta, güey. Yo no tengo nada para el Starbucks, güey. Si mejor es que vamos a buscar uno. ¿Quieres gastar en el carro? Ay, tengo hambre, yo te invité, ¿no? Y tú vas a comprar a todos, ¿no? Tengo hambre, güey. Entonces, pues, ¿qué venimos a bajarnos aquí? Pues aquí la vas a ver, güey. Pero no, si ya le cargo, ¿no? Pues de aquí llévatela. Cómprale café, a lo mejor ya quiere un cafecito, no sé. No, ¿qué cafecito? Que ella pague. Bueno, pues, a ver qué espera que ahorita que llegue. Ahorita nos aguachamos. Amigos, pues miren, ya habíamos llegado aquí al Starbucks, como vieron ahorita. Mira, está bajando la Maribel. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? No, hombre, pues, pero ahí huele a drenaje. Ese Starbucks huele a drenaje. Viejito de todo. Huele machina a drenaje. Y le dije a los plebes, porque ya ves que te había dicho del CAT. Ay, la muchachona, ¿qué? ¿Sí tiene hambre? Sí, tengo un chingo de hambre. Comí ceviche, pero se me bajó. Y pues la neta, Miguelito, no todos los días invita. Ah, no, pero no creo. Así que. Ah, no, pues. Ahorita hablan allá, o si quieren, yo me separo y hablan. ¡Ey!
algo sí te tengo que decir de una vez, porque ya me dijo este güey de que quería platicar con él. Ah, de que el otro día yo le dije a Diana, yo te llevo todo con la condición de la Maribis de que se dejen grabar, porque ya ves lo del chore y todo el pedo, siempre la relación del chore ha sido pública, como quien dice, y yo por lo que vayas a hablar con el Miguel, yo quiero que aparte que lo sepa él, porque me lo va a mitotear, no, y aparte, que lo sepa la gente, pues. Claro, aparte la gente me pone por el Instagram de que porque graban todo, yo la vez de que fue la Diana y me buscó, no, yo no sabía que había cámaras. Sí, porque, es que yo le dije esa pues, condición, echa la culpa a mí, por eso lo dice que yo soy, que yo, y yo como la neta, sí, yo de cuenta que yo soy, pero, mira, yo vengo grabando, yo soy la persona que los está viendo, cada persona, yo lo represento, así mira, yo soy la tercera persona, ¿me entiendes? Así que, pues, si quieren ir hablando ahorita, si quiero como quieran, no, en el carro. Ya, sí. Allá, hay que así platicar con ellos, da miedo. Y también contigo. Pues, tenemos que comernos un buen manjar. Una buena grasosa hamburguesa, sí, vamos, sí. Pues ya vamos llegando al Starbucks, y así, ya nos fuimos del Starbucks, vamos llegando al Carl's Jr. Vamos a comer unas sabrosas hamburguesas. Vamos a no, pues yo no busco empleo. Ay, qué caballerosa. Ah, ok. ¿Sí sabes por qué tenía que venir a comer? Pues, sí, ya me imagino por las rejas, pues. Sí. Es que, ¿tú cómo ves al chore? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Como amigo? No, no. No, o sea, como amigo, es como lo veo. No, pues la neta anda mal. ¿Por qué? Pues no trabaja ni nada, ni se reporta ni nada, y aparte, pues. No sé qué tiene en la cabeza el chore. ¿En serio? De la neta, pues sí. Y aparte del trabajo y eso, sí, lo considero mi amigo. Sí, ya sé, sí anda muy ausente, ¿verdad? Sí, demasiado. Pues quién sabe qué pensará, pero, y será ahí de lo que lo has visto, de, o sea, conmigo, pues, es lo que me interesa. No sé. ¿No sabes qué? No, es que no, él no me ha hablado nada de eso, de ¿no tipo, te ha hablado nada de mí? No. La neta, no. ¿Y los días que se vieron o no? ¿Eh? ¿Cuándo? Pues sí, no hace el Starbucks que tuvimos ese día. Sí, ¿no? Ya, sí, pues ahí. Ya no lo he visto tampoco yo. ¿No? No, más que cuando me reclamó la Diana, no, yo pensé que iba a ir él. Pero. Yo pensé que también fue él. No fue la Diana. Porque a reclamarme, pues obviamente. Sí. ¿Qué te reclamó? Que si era verdad que yo salía con él. Y que. Porque el chorro no le había dicho nada. Sí, se me era muy tóxica. De más, pues. De verdad. Y luego yo le mandé mensaje al chorio, pues, y le dije que sí, que onda, que él tampoco sabía nada. De eso, pues, de que la Diana iba a reclamarme. Pero tú sí quieres al chorio. Sí. Pues, o sea, no te puedo decir que lo amo así, pues, no, no pues, o sea, no, yo, o sea, lo estimo. Sí, tengo, que gusta o te llama la atención. Me llama la atención, pues, lo estimo y me llama la atención. ¿Orejas? ¿Eh? También sus orejas, obvio. Entonces, pues, sí, yo quiero, o sea, yo quiero salir con él, pues. Y yo soy, la neta, yo soy bien mamona. No con cualquiera quiero salir. Pero el chore no sé, como que tiene algo, pues, que me gusta. ¿Y lo buscas y todo tú? Sí, pues ya hombre, sé. Pero tiene una suerte. Y la Diana también, lo mismo le pasa con la Diana. Ya sé, y si estoy agüitadona, pues, porque no se ha reportado, ¿sabes? Y yo estoy esperando la cita que yo le invité y no. ¿Le marcamos? Pues márcale. Vamos a marcar. Ey, qué rollo que están los vatos, güey. Okay. Yo no les serví porque yo no sé qué están. ¿Ya están platicando qué? Sí. Ni una esperada, ni el chisme. Ah, tú no has dicho nada. Tú ya sabes, y tú falta la platicadita contigo también. Yo sí. Pero ¿cuál es el número de chore? No, yo. ¿Qué rollo, chore? ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Bien, güey. ¿Dónde andas? Acá en Camarito. ¿Para dónde? A Camarito. ¿Con quién, güey? Con Charlo. A ver, sí. Güey. Ey, te quería hacer una pregunta, güey. ¿Qué? Es que la Maviri me estaba hablando por Instagram, güey. Me preguntó por ti. Y que sí, qué onda. ¿Cómo? ¿La Maviri? Sí, güey, me habló, güey, preguntando por ti, que no le contestas. ¿Por qué no le contestas? Porque no tenés que poner, güey. Ay, a mí sí me contestas. Me dio un teléfono prestado, güey. Ey. ¿Sí? Pero, güey, dime la neta, güey, me dice la morra que
que nos digas la verdad, si, si, si te gusta o no. Sí. ¿Eh? Pues sí me está cayendo bien porque me está. No, si ¿sí te gusta o no? De acá entre camaradas, entre tú y yo, pues yo ahorita estoy en la casa, pues. Al chile, pues, al chile, al chile, dime al chile. Pues sí estaría bien. ¿Cómo si estaría bien? ¿Sí te gusta, pa? Porque la neta, para decirle a la morra, sino porque se tome el rollo, pues. Para que no envíe mensajes tampoco a mí. ¿No es el intermediario, qué? Pues ellos me están enviando mensajes, güey. Y va a estar, se hace que va a estar peor que la Diana. Bueno, mejor sí. Caraño. Ya está, pa. Bueno, pues ahorita te marco, ahorita te envío capturas de los mensajes que me envió. Ya está. Arre. Ya dijo, estaría bien. Sí, estaría bien. No quiere nada el chore, no. La chora. La choribí. Hasta ahorita está como feliz la hamburguesa. Hasta el hambre se le quitó, te dio hambre, la neta. La felicidad. Póngame un corazoncito aquí en edición. No, güey, la Diana nos va a chingar a nosotros, güey. No, está bien, es la venganza de la Diana porque... Tú también dice que llegó bien tóxica la Diana, ¿cierto? Yo no he visto el video. Pues velo. Sí, se te hizo tóxica, cabeza, la neta. Que me he greñado, la neta. Ya se iba a tirar desde ahí de la terraza, ¿verdad? A ver si está bien bravo. Bueno, amigos, pues ahorita vamos a comer, ahorita continuamos. Miren, amigos, aquí llegó la hamburguesa, mi agüita y todo. Que ahorita la voy a cambiar por refresquito, me la voy a tomar. Y la neta, me cae gorda la gente descuidada, amigos, porque yo soy uno de esos. Y ya ven que la semana pasada se me perdió mi cartera y mi celular y todo. Y pues, vamos a esconderle el celular a esta chicuela. Ey, ¿cómo se te hizo la comida? Mira, la mujer, las papas, todas se remangó, sí, la hamburguesa. La hamburguesa intacta. Oye, ¿cómo? ¿Pero te hace falta algo a ti? Oye, ¿y mi celular dónde está? No, yo te digo la hamburguesa, ¿te hace falta comértela? No, mi celular, ¿dónde está? ¿Tú lo agarraste? ¿No lo dejaste allá cuando fuiste a llevar el refresco? Cuando fuiste a llenar el refresco, ¿cuánto tiene? Como unos 15 minutos. No, veía, asomate, güey. Ahí tengo las conversaciones con el chorro, es lo que más me importa y las... No. Cuando, yo la neta, yo vi cuando te lo llevaste, cuando fuiste a llenar los refrescos. Yo nomás traigo mi otro celular, el otro. Trae dos. No, plebes, el otro. Ven, súmate ahorita que fuiste a llenar el refresco. Ay, no. Lava. Ay. Sí, yo digo que sí lo dejó allá. ¿Tú lo viste que lo llevaba? Ey, no, yo no tengo. Yo no me llevo así. Yo no tengo. Ella está preguntando. ¿Qué se ve? Mira, pues estaba fuera la mujer. Que no. Pero, a ver, la última conversación de Chore. ¿Cuál? Ya, dáselo. Güey, es que no andes dejando las cosas donde sea, güey, te lo pueden robar, güey. Estás ahí el piso. Yo lo iba a agarrar para mí, güey, la neta, yo ocupo un celular de esos. No, pero se pasa, ya haciendo el ridículo, ¿no? Sí, quiero preguntar a los muchachos, que me han de llegar ahorita, güey. Pero ya se te cayó hace rato y te diste cuenta. ¿En serio? No, es que sí, soy el, tengo memoria, te aclaro yo, la neta. ¿Qué onda? Pues nos vamos, ¿qué? Ya, no, pues. Amigos, pues mira, aquí viene más feliz ya que un político cuando le dan su quincena. Sí, aquí andamos, pues. Aquí la vamos llevando ya a su casa, amigos. Ya se nos hizo noche. Ya bien comido. Y pues, ¿qué pedo? Pues la neta, cuéntanos, ¿qué va a pasar o qué? Pues yo estoy esperando al chore la cita. Ya me, la neta, me está dando largas. ¿Tú qué piensas de la vida? Pues esa cita ya tiene como 3 semanas, güey. Tiene como, pedo. Como desde el 2020. No, hombre, la neta. Desde el 2012. Desde el 2012. Pero se va a hacer. No, pues cuando se haga me invitan nomás. Sí, tienes que ir. Tienes que ir porque ir a él. No va a ser mal 13 porque vamos a estar solo el Chori y yo. Pero hace cuenta no, que como ya, él, si quieren, como ya están también grabando todo, pues jale, pues tenemos que grabar eso porque ustedes lo están pidiendo, pues también. Sí, sí. Pues es que también le puede ser Chori graba, pero ese güey está bien despistado para grabar. Bueno, amigos, pues de aquí vamos dejando, como les digo, a Marivia en su casa, ya se va a bajar. Y pues aquí vamos a finalizar el video. Ya sé que no había visto noticias de esto, pero pues es que el Chore no se deja ver y esta mujer todos los días cree que lo voy a sacar. Oye, no me puedo obligar a sacarlo, pues si él no quiere, ¿qué voy a hacer yo? Chale. No lo traigo en la bolsa. Y bueno, amigos, pues yo soy Elevier Caro. Yo soy Mariví Cárdenas. Miguelita. Y pues espero que les haya gustado el video, a ver qué pasa mañana. Y nos vemos en la próxima. Y saludos a la Diana. Saludos.